Bueno, que nos vamos tristes porque creo que el equipo mereció más por el esfuerzo, por el escenario que era difícil, por el aire al que no estamos habituados y tuvimos nuestras ocasiones, no las aprovechamos y sabíamos que en la segunda parte con el aire en contra iba a ser complicado aguantar porque iban a generar ocasiones y han metido dos y nos vamos tristes, evidentemente. Bueno, los chavales están trabajando todos y todos tienen su momento y le tocó a unos diferentes a los que participaron el otro día de inicio y la verdad que da gusto porque el esfuerzo que hacen cada día hay que recompensarlo y bueno, esto es un equipo que lo forman 20 o 30 personas, no solamente los 11 que juegan. Bueno, enfadado no será la palabra, pero sí que me hubiera gustado que hubiéramos aprovechado alguna de las ocasiones que generamos, no pudo ser, el factor del viento aquí influye mucho y bueno, sabíamos que la segunda parte que nos tocaba defender el viento en contra iba a ser diferente. Y fue una pena no haberlas aprovechado en la primera parte, aún así en la segunda también tuvimos alguna y bueno, ya te digo, nos vamos un pelín tristes por esta circunstancia, pero bueno, el equipo está fuerte, hay que seguir y volvemos a jugar en casa, hay que hacerse fuerte ese mareo. Sí, el equipo es muy joven y aún así aprende muy rápido, se rehizo de una travesía difícil porque anterior a eso que comentas veníamos de cuatro derrotas y bueno, el equipo generando y teniendo quizá un pelín más de suerte pues no hubiera sacado esos cuatro resultados adversos que hacen daño más en un equipo joven que todavía tenemos mucho que aprender para gestionar ese tipo de situaciones y de emociones. Nos supimos reponer, conseguimos, como dices, 7 de 9 ante rivales también complicados y bueno, veníamos con la ilusión de seguir sumando. El equipo creo que ha dado la cara, ha estado bien, ha generado ocasiones y por ahí nos vamos contentos. ¿Se esperaba este Melilla? Bueno, sí, teníamos información la justa porque sabemos que el cambio ha sido hace poquito y bueno, el partido del Curuso no se jugó, entonces había solo el partido de Ferrol de referencia, pero bueno, más o menos era lo que esperábamos.